Bueno, pues hoy vamos a hablar de seguridad en WordPress, ¿vale? Bueno, todos YOLLA ya sabemos cómo son y siempre están ahí. Ellos siempre están, quieren formar parte, pero bueno, esto va de WordPress y no va de YOLLA. Bueno, eh, la seguridad. La seguridad empieza siempre por uno mismo. Eh, Tenemos que. Que hacer que eh, algo básico de seguridad, para mí algo básico de seguridad, por ejemplo, eso es utilizar contraseñas fuertes y diferentes. O sea, no podemos utilizar la misma contraseña en todos sitios, ni, ni contraseñas que incluyan tu nombre o tu fecha de nacimiento. Eso es fácilmente deducible y hackeable, incluso por cualquier hacker aficionado que busque un poquito en, en internet. Yo recomendaría pues aplicaciones de gestión de contraseñas, que hay muchas, como por ejemplo a mí me gusta mucho Dashlane, no sé si la conocéis, que lo que hace es gestionarte contraseñas, te avisa si han sido utilizadas, qué nivel de seguridad tienen y demás. Estoy seguro que aquí más de uno utiliza la misma contraseña en todas partes. Por allí se están riendo, ¿a que sí? No, pues bueno, eso es ruina. Y además las contraseñas que hay que cambiarlas habitualmente, ¿sabes?, cada cierto tiempo hay que cambiarlos. Por eso es muy importante eh, utilizar eh, programas que nos ayuden a, a gestionar este tipo de contraseñas. Programas hay muchos, ¿vale? Yo utilizo Taslane, como hay otro por ahí que utilizaba Marcos, que era OnePassword o, o similares. Los sitios más operativos y los navegadores actualizados. Esto es básico. Bueno, ya sabéis que Microsoft el año pasado acabó fatal y ha empezado peor todavía. Antonio, ¿cuántas actualizaciones encontraste el otro día? Antonio se ha pirado, ¿no? Pero casi, eh, antes de hacer un Hangout se le ocurrió hacer una actualización y tenía por lo menos cuántas. No sé, eso es una. casi se pone a llorar Dios, y que tiro el ordenador. ¿Vale? Entonces, eh, tiene que estar eh, actualizado. Y los navegadores muy importantes. ¿eh? Ojo, porque muchos de los virus que corren por ahí, que, que visitamos, se quedan en las cachés de los navegadores. ¿no? Antivirus completo. Cuando digo completo, están muy bien estos que son gratuitos y demás, pero yo siempre digo que eso está medio cocer. O sea, te protege una parte, pero la otra no. Por eso existe la versión premium de pago que, eh, que introduce más cosas para PC y para Mac. Todavía hay gente eh, pensando, los Mac son, vamos, una fortaleza increíble. Los Mac son igual de vulnerables que cualquier mm, otro ordenador y su sistema operativo es... Vulnerable igual que otro. Además, la gente de Apple tiene una política de actualización muy laxa, ¿vale? O sea, son muy lentos. Cuando ellos sacan un parche para el iPhone y todo esto, son muy laxos sacándola. Entonces, es súper importante que aplique, eh, dispositivos como Mac, iPhone y demás eh, utilicen antivirus. Lo necesitan lo necesitan porque ya como he dicho antes los virus se quedan residentes en el navegador y al final pues bueno te están te están infectando si entramos ya en el tema de WordPress pues bueno el core plugin y los themes actualizados O sea, hay que actualizar sí o sí vale y más por ejemplo cuando hay actualizaciones de seguridad yo siempre a la gente recomiendo o sea no las desactives déjalas que se hagan solo porque normalmente esas actualizaciones de seguridad, lo único que hace es corregir un par de líneas de código, pero esas pequeñas líneas de código, lo que van a hacer es eh, proteger nuestras instalaciones. Eh, cada día, yo por el trabajo de tengo, cada día eh, me enfrento a páginas web hackeadas y siempre es por lo mismo. Eh, no es que estás utilizando una versión vulnerable de WordPress, el tema. Lo lleva sin actualizar, no es que es del año pasado no llevan un mantenimiento, eh, los plugins, igual, es que no me atrevo a tocar o se si lo actualiza, a lo mejor beta. Bueno, para eso tenemos los backups, los SAM backups. Siempre tenemos que tener backups, no solo de, de, de nuestro hosting o de la aplicación que estemos utilizando, sino backup incluso de lo que tenemos en el ordenador. ¿Cuánto de vosotros alguna vez ha perdido algo por no haberlo guardado? Más de uno, bueno, por ahí ahí levantando mano. Bueno, esto es súper importante. Nunca utilizar things y plugins nullet. ¿Qué son nullet? Pirata. ¿Vale? Ahora lo que hay es el cripto PHP. El cripto PHP lo que hace es meterte, aparte de encriptación, un mogollón de código malicioso en vuestro WordPress. ¿Por qué? Por haberte descargado un thing o un plugin de pago que te podía haber costado 20-30 dólares. Y para ahorrarte eso te lo descargas de, de un tío que está ofreciendo ahí en el T, yo te lo doy todo gratis. ¿Quién da gratis? ¿De qué? Lo que te están metiendo ahí es un bicho, macho, que te va a llegar hasta, hasta los cables de la, de la nevera. Entonces, esto jamás. Esto vamos, es súper importante. No utilizar nada craqueado. Eh, los seriales, todo este tipo generador de generadores de seriales, sí. Te metes te, te instalas una aplicación al ordenado. Joder, mira, mira, todos los seriales que hago y cada vez que le haces clic te va metiendo ahí atrás, trae, atrás, trae, atrás. Trae. Entonces, eso es súper importante. ¿Vale? Eso es, para mí es básico. Otra cosa que para mí es básico es a la hora de instalar WordPress. Bueno, pues cuando estamos instalando WordPress manualmente o incluso con un, alguna aplicación como Obstáculos, eh, eh, ya te están preguntando: eh, nombre de la base de datos, WP WordPress. No, por favor. Vale, vamos a poner otra cosita, ¿sabe? aunque no sea WP, que sea ST, con poner otra cosa diferente, vale, ya estás protegiendo ataques a, al nombre de la base de datos. Lo estás protegiendo porque lo, los bots que son automáticos principalmente van a ir buscando esto. Los prefijos de la base de datos, lo mismo, cualquier cosa que no sea WP. ¿eh? Esto es, son tonterías. Pero que te pueden traer problemas, Y esto se hace fácilmente cuando estamos instalando los Los nombres de usuarios? Pues no utilicemos admin, admin con mayúsculas, o sea, las variantes, administrador, administrador, mayúscula, minúscula. Y tampoco utiliza, por ejemplo, el nombre de dominio como usuario. O sea, le estamos dando una información, por ejemplo, Trágora. ¿eh? Trágora.com. Un nombre de usuario, trágora. Ya lo tenemos ahí, ¿no? Estamos dando, se lo estamos poniendo fácil. La idea es que con estos simples detallitos es ponérselo complicado. ¿Vale? Los hackers son muy listos. Los hackers lo que hacen. Mira, otra cosa que me pregunta a mí, Joder, es que me han hackeado. Pero si yo tengo ahí una web simplemente corporativa, ¿pero yo qué objetivo soy? O sea, tú eres eh, parte de, del gran bot. Que Lo que hace es infectar eh, páginas web WordPress y eso WordPress a su misma vez van infectando otro. otro Al final, ahí se hace una voz gigantesca. Y el hacker nada más que tiene que decir en este caso, cracker, sabes que pulsáis y, y lanzáis ataque. E infectar, que es la misión, que es lo que ellos buscan hacer pasta, meter spam de Viagra de, de lo que sea, o sea, lanzar correos masivos, es lo de igual porque ahí hay mucho dinero y no es que tú seas el importante. Tú eres simplemente un lacayo más de su ejército. Nada más. Eso es la, el, lo, lo que tú formas, cuando tú entras, te hackean, es a lo que tú pasas a formar parte. Además, antes, cuando te hackeaban, era todo muy escandaloso. Ahora no, ahora los cabrones lo hacen ahí todo civilinamente, ¿sabes? Te lo meten el código encristado, te lo, lo esconden por las carpetas de demás para que no te enteres. Porque ellos lo que quieren seguir es ganando pasta a costa nuestra. ¿Vale? Más cositas. F fijaos. El robot txt, TXT, bueno, aquí lo sé, o después hablarán de, le podéis preguntar qué es un robot TXT, pero más o menos sabe lo que es un robot TXT, ¿no? Es un, simplemente un archivo que le podemos decir tranquilo de verdad que luego lo vaya a tener en el ledger y vaya a poder copiar y pegar todas las líneas de código, ¿sabes? Porque si te pone a esto ahora escribirlo, te va a volver loco. Eh, aquí lo que le estamos diciendo a los robots de los buscadores, a los spiders demás que no queremos que me indese? ¿vale? ¿Por qué? Eh, muy sencillo, porque si aparece una vulnerabilidad, por ejemplo, en WordPress que lleva la cadena nombre de dominio barra wp barra admin, lo que sea, ¿vale? Ellos se van a Bing, el buscador de Microsoft, que es su favorito, y simplemente ponen esa parte del código. Lo mismo con wp o Bing. Y entonces le da un listado. ¿Eh? de todo el mogollón de páginas web que son vulnerables. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nosotros, por ejemplo, aquí? En general, con el asterisco a todos los, los robots, oye, ni me indese ni lo que haya en el admin, ni lo que haya en el coding, ni el CGIB. Lo mismo con estas extensiones, no me indese extensiones PHP, no me indese JS, Inc, CSS, o sea, porque lo que estamos diciendo, oye, que cuando busque el hate, aunque yo sea vulnerable, mmm, que yo le he dicho que no, que no haya información sobre páginas. O sea, con un simple robot txt, Podemos ya también dar un paso más para proteger nuestras instalaciones. Limitar los bots. Los bots son los propios spiders de, 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 los, de los motores de búsqueda. Joder, macho, RDMS, el, el esto, esto es criminal, RDMS. O sea, te, te, te puede lanzar eh, no sé cuántas peticiones en, en, en un minuto y se te come el ancho de banda de, de, de tu hosting. Pero así, eh, eh, eso ha pasado incluso con Google, ¿eh? ¿Eh? Depende de mucha gente que se pone a meter ahí, no, temas de Google, pum, y está ahí el robot, venga, pum, 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 el Google venga, pum, 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 pum. pum. Bah, hostia, se ha comido 50 gigas de transferencia en un día. Entonces, eso es importante. Podemos limitar algunos bots. Yo he puesto aquí unos ejemplos nada más. Eh, lo que estamos haciendo, UserAye, pues eh, no es un bot, es un bot muy puñetero. Y lo que le estamos diciendo es que, bueno, que no que te, que te indese cada 50. Segundo, ¿no? Como diciendo, psh, tómate, antes de volver a golpearme, ¿eh? piensa tener un poco, por ejemplo, el DMS cada 30, ¿sabes? Porque si no empieza, ¡pum, pum, pum, pum! Y te machacan ahí. Partes, sobrecargan el servidor, tu web va lenta, peticiona la base de datos, ¿vale? Lo mismo con el loop o cualquier otro mmm, motor de búsqueda, o, perdón, motor de búsqueda o, o bot que a vosotros interese. De todas maneras, después vamos a ver un plugin que bloquea bots automáticamente, ¿vale? Hay un listado y lo va bloqueando. Ataque de fuerzas brutos. Esto es lo más típico de hace unos años, ¿no? Los ataques de fuerzas brutos, saben lo que es, ¿no? Eh, van buscando, ponen el bot ahí, pum, lo lanzan o incluso un programa individual y lo primero que buscan es el admin. Entonces empieza pum, 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 pum venga, 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 vamos, vamos, a castigar, castigar, castigar. Si usas Warfare, seguro que muchos lo utilizáis, te encuentras la bandeja de entrada al día siguiente de la mañana, hostia, tengo 160 avisos de Warfare, ¿vale? Está muy bien Warfare porque te protege. Pero bueno, eh, yo prefiero hacerlo en código porque así es que ni me llegan los avisos de WordFend teniendo WordFend instalado, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Creo dos archivos. Un .htaccess y otro que lo llamo .wp-admin o que lo puedes llamar mm, .pepito de los palotes. Lo puedes llamar como quieras. Este sí se tiene que llamar así. Estos dos archivos... No van en la carpeta de publicación donde está el WordPress. Van antes, en la raíz. ¿Ok? Sabéis que hay una raíz barra HTML, ¿vale? O en otros servidores www y ahí va el WordPress. Va antes. O sea, lo tenemos en un directorio que no es público, ¿vale? Entonces creamos dos archivos. Permiso 644. En el contenido de la HTACES. Le indicamos, bueno, aquí que me sale un 401 y un 403, eh, 401 que no es autorizado y en el momento que hace tres intentos, 4303, prohibido. ¿Qué es lo que estamos haciendo de esto? Estamos haciendo una doble autentificación, ¿vale? Eh, <coughs> perdón. ¿Veis esto lo que decía? Entonces sería la raíz, home, el usuario, el usuario que tenéis de vuestro hosting y wpami. Esta es la cadena que va a buscar este archivo, el WP Admin. ¿Esto qué hace? Que tú, cuando eh, subes todo el archivo, y ahora explico la segunda parte de eso, cuando pone WP admin o WP login, le va a saltar una ventana con un, para que meta un usuario y una contraseña. vale? Doble autentificación manual. Entonces, creamos un archivo HTC y además, Ponemos este código, ¿vale? Este que tenemos aquí. Si hemos llamado a WP admin de otra forma, pues lo, lo tendremos aquí. Y ojo, usuario, tendremos que cambiarlo por el nombre de usuario que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro hosting, en nuestro servidor, ¿vale? Después, el contenido del WP admin, que es donde va a ir la contraseña, el usuario y la contraseña encriptada. Evidentemente no vamos a utilizar el usuario y la contraseña que ya tenemos en nuestro WordPress. Como administrador, vamos a utilizar otra, se lo vamos a poner complicado. Entonces, entramos a este link de aquí, que no voy a leer porque es impronunciable, pero está aquí. Luego ya lo veréis en. Lo veréis en, el, en la presentación. O lo tenéis, podréis copiar y pegar. Y aquí eh, lo que vamos a introducir tiene dos campos. Uno poner el nombre de usuario, yo he puesto Pepito Los Palotes y una contraseña, entonces yo pongo una contraseña complicada y el sistema me va a devolver una línea como esta, que va a ser el nombre de usuario, dos puntos y la contraseña encriptada ¿vale? o sea, más complicado todavía se lo vamos a poder, para poder acceder al WP Admin ¿vale? esta línea simplemente la copiamos aquí dentro de este archivo, permiso 644 he dicho ¿Vale? Porque son permisos de archivo. Entonces, el HTAces, cuando tú entras, solicitas la URL Login o la URL WP barra Admin, te va a saltar una ventanita antes de llegar al Login real, ¿no? Y te va a pedir un usuario y una contraseña, que tiene que ser esta más la contraseña que, no está, eh, que tú sabes, pero que no la vas a poner encriptada, vas a poner la que pusiste, pero que en el archivo va encristada. Esto lo, lo que va a evitar es que lleguen al login y te sobrecarguen de, de, de peticiones. O sea, si utilizas WordPress no te va a llegar ni un aviso. Porque esto va por delante, ¿vale? Esto es lo que se llama doble factor de autentificación hecho a mano, sin plugin y sin historias. Muy fácil. Otra forma de hacerlo. Ataques de fuerza en bruto. Utilizando una IP única, una IP dedicada. Bueno, pues muchos usuarios vosotros tendréis IP dedicada y otras IP dinámicas. Bueno, en el caso que tenemos una IP dedicada, ya estoy en el HTACES del archivo, o sea, de, de nuestro WordPress, ya estamos dentro. ¿eh? Estamos, estamos de acuerdo que estamos ya en la carpeta de publicación, donde está nuestro WordPress, nuestros archivos, etc., ¿eh? Y, y tiene un htac, que es donde está begin WordPress, WordPress, no sé qué nos cuanto en WordPress, ¿no? Más o menos situáis sí o no. Vale. Simplemente tenemos que poner estas líneas. ¿Qué le estamos diciendo? Que al archivo wp-login.php le estaremos dando order deny allow y, y le estamos diciendo allow from x ojo, no me hagáis como otro, oye, Pedro, que puse lo del de, archivo ese y lo de la X, que no, coño, pon la IP, hostia, la que tú tienes. Si, si es una IP fija dedicada, mejor, ¿no? Lo, ¿no? Si es una IP dinámica, pues bueno, tienes que estar un poquito pendiente, que de vez en cuando, cuando te renueve la IP, bueno, pues tienes que entrar ahí por FTP o por el administrador de archivos que tengas de tu hosting y cambiar la IP. Esto es muy práctico también, ¿vale? Porque solamente va a permitir a esa IP que pueda entrar, al login de vuestro WordPress. Es súper fácil, vamos, que no, no hay aquí que desarrollar un plugin súper complicado. No, no, esos, estos son cuatro líneas de código, muy fácil de hacer y, y demás. Luego vamos a ver cómo se puede hacer, evidentemente, con, con los plugins. ¿Vale? Más cositas. Más o menos todo, sabemos lo que es te haces. ¿Sabemos dónde está? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Bueno, ya está, porque ahora viene un huevo de líneas y. Bueno, los plugins de doble factor. Esto es lo que estábamos hablando antes. Hay plugins de doble factor. Pues está Clef, está Latch, Telefónica. Eh... Nuestro amigo, el hacker más conocido de España, este es el hippie. Pero está el tu factor de identificación el duo factor. Hay 400 en el repositorio oficial de WordPress y fuera de ahí también, que, que funciona muy bien. Pero es que yo no necesito toda esta mandanga, no necesito tener un plugin para que tenga que leer un código de la pantalla, como el CLE, que está muy chulo y demás, y da, pudiendo incluir dos líneas de código, antes en dos archivos, en, 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 en la raíz de hosting donde no es público, donde solamente tengo yo acceso por FTP, ¿me entiendes? O sea, todo esto te lo ahorras. Y entonces, además, también te ahorras porque luego vamos a ver plugins que ya llevan de serie... Eh, el doble factor de autentificación, entonces, esto sinceramente esto me parece bien, pero ya hay plugins que lo integran con, con otras cosas, por lo cual no tienes que tener. Oh, estaba por ahí también el Limit Login Aten y todo eso. Pero si es que además lo puedes hacer con código, con dos archivitos y dos líneas, esto para mí, pues, la verdad, no me sirve para nada. Está muy bien para hacer publicidad telefónica. Bueno, va, más cosas. Eh, protección en el HTAC, estamos hablando del HTAC de WordPress, ¿vale? Donde está Begin, WordPress, en WordPress, morre huevas. Bueno, yo he puesto aquí unas líneas de código típicas, que son, por ejemplo, pues, lo que está dando una serie de orden, no me voy a poner a explicar qué significa tal y tal, pero bueno, eh, lo que le estamos incluyendo es que, bueno, que nos proteja, por ejemplo, de los procesos de Environ. O cualquier script, por ejemplo, que intente establecer una, un, una, un valor de mos config, vale. Entonces se incluye una serie de variables de, de números, letras mayúsculas, ¿sabes? O bloquea cualquier script que trate, que trate de, de colarte código codificado a base 64. O es sea, que cuando, cuando te, te inyecta código, encima te lo mete encriptado. ¿sabes? para que tú no veas ahí ¿sabes? para que tú no veas en un momento dado hay que link o qué historia te ha metido, te lo mete en cristal, ¿no? esta simple línea de código lo que nos va a ayudar es a proteger de que no te inyecten código eh, encriptado base 64 esta segunda lo mismo le estamos diciendo que cuando te ataque un hacker y te intente eh, eh, inyectar código que no permita eh, con las etiquetas script ¿Vale? Esto ya, bueno, pues se lo estamos poniendo bastante complicado. Eh, eh, otra línea que yo meto es que no te intente establecer variables del PHP global a través de una RL ¿no? Y, bueno, pues aquí lleva una serie de, 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 de variantes, ¿no? Para que se muevan esos campos. Lo que estamos intentando es ponérselo cada vez más complicado e intentar bloquearlo. Luego veremos que también, que todas estas cosas lo podemos hacer con un WAF, un Web aplicación Firewall, un plugin que podemos utilizar en WordPress. Eh, esto. WP Config. ¿Sabéis lo que es? No? ¿Dónde va eh, el nombre de nuestra base de datos, el usuario, la contraseña? ¿Cómo lo protegemos? Poniendo estas líneas. Lo que le estamos diciendo con estas líneas que, que está denegado todo el mundo. O sea, cualquier petición que sea, se haga al WP. Y un config denegado que no, que no hay tu tía, forbiden y ya está, ¿sabes? Porque ellos van a intentar descargarse ese archivo. Lo van a intentar. ¿Vale? Ellos van a intentar descargarse y después subirlo también otra vez, pero ya con sus cositas, ¿vale? Entonces, con esas pequeñas líneas de código, fijado con, con pequeñas líneas de código súper fáciles. Hombre, te puede quedar un chete hace guapo, ¿sabes? ¿Eh? Pero, pero no pasa nada. O sea, eso no se va a comer ni los recursos de tu WordPress ni, ni, ni le va a hacer nada malo, ¿me entiendes? Pero con esta simple línea de código ya estamos protegiendo. Fijaos que ya lo primero que hemos hecho ya, hemos protegido el directorio WP barra o guión admin. WordPress este tiene tres directorios, ¿vale? Uno de ellos es del admin, lo tenemos ya protegido, sin plugins. Bueno, los ataques a los headers de nuestras webs, ¿vale? WordPress, con sus tenis y sus cositas, genera unos headers, ¿vale? Que son leíbles. Si con esta, los típicos ataques de crop-site scripting, crop-site, o sea, que te cruzan el sitio y te meten lo que les da la gana y te saca lo que quieran. Las últimas vulnerabilidades de Wordpress. Teniendo estas tres líneas de código en el HTACES, nuestros Wordpress no hubieran sido vulnerables, aunque no estuvieran actualizados con el parche de seguridad de Wordpress. ¿Sabes? Esto es importante. ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que al header, contra ataques de cross-site scripting, le estamos diciendo... Que le, el modo o la acción que tiene que hacer es bloquear no se lo permitimos aquí lo estamos haciendo con no sniff bueno le estamos diciendo que no me ¿eh? no me sniff, no me nife lo que tengo yo en los desde de, de mi WordPress vale y luego aquí pues el último ataque que ha habido que será el, el, el de los frames eh, con Saint Orange que lo que estamos haciendo es indicándole que todos los frames sean del mismo origen, o sea, del nuestro. Ojo, esto va a permitir que nosotros sí tengamos frames o iframes externos, pero no vamos a permitir que otros tengan frames nuestros. O sea, esto también evita que nos clonen en un momento dado con un frame la página web e intenten engañar. Entonces, también una manera de evitar el ataque man... On, on the middle, o sea, el hombre en medio. Fijaos que esta línea puede dar problemas, por ejemplo, con Google Analytics, cuando estás pidiendo que te haga una previsualización del sitio, estás metiendo un frame, es posible que no se vea la página web ahí. Pero a mí me da igual Google. Si no lo, se ve ahí mi página web en su frame, a mí me da exactamente igual. ¿Vale? Y a mí lo que me, protege, lo que me interesa es que esté protegido. Estas son tres líneas más de código que podemos meter en nuestro HTACES. Vale, hemos dicho que eh, WordPress tiene tres carpetitas, ¿no? Aparte de los archivos que tiene en raíz, tiene tres carpetitas, que es la admin, la content, ¿vale? Y la includes. Y luego también tenemos la, la uploads. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a crear un HTACES para cada carpeta. Es decir, en el wp-content voy a crear un htaccess, ¿vale? Y le voy a meter estas líneas. Lo que le estoy diciendo es que eh, deniegue cualquier intento de colarme ahí algún archivo con extensión en php. ¿Por qué en extensión en php? Porque lo que en el php ahí lo que están en, se puede hacer es ejecución de código. ¿Correcto o no? Sí, ¿no? <laughs> Vamos a crear otro htaccess con las mismas línea de código y lo vamos a meter dentro de la carpeta upload que está dentro de la carpeta WP, Lo mismo. Los uploads nosotros subimos y ellos consiguen al final encontrar una vulnerabilidad en nuestra carpeta upload, van a ir a saco a subir ahí. Bueno, pues nosotros lo que le estamos diciendo, lo mismo, que no se pueden ejecutar ahí PHP, ¿vale? Una manera. Y en, nos vamos después a la carpeta wp includes y exactamente lo mismo. O sea, es el mismo. HTACES... Que vamos a utilizar en tres carpetas para proteger la ejecución de código, por lo menos a través de PHP, hasta que se inventen otra cosa. oye pues yo siempre digo lo mismo: eh, WordPress es seguro hasta que deja de serlo. ¿Vale? Por eso salen los parches, la comunidad trabaja y demás. No sé cómo me vive de tiempo. Bueno, otra cosa que le gusta a Loja, que una vez ha metido en tu, en tu WordPress, ¿qué hacen? Se van al editor de archivos. Y te meten el código en, ¿eh? o en, en el tema, o te lo metes también en el plugin y entonces puedes. El Hello Dolly les encanta. Vamos, texto plano ahí a tope para meter lo que quieran. Muy fácil. Eh, tenemos el archivo www.config.php, configphp ¿eh? que es donde va la configuración de otro nuevo WordPress, donde va el usuario de la base de datos. acordado que antes ya lo protegimos, ¿vale? Que no tuviera acceso. Y en una de las líneas que tenemos ahí podemos incluir esta. En esta que viene define, no sé qué, no sé cuánto. Si no la habéis, vi habéis visto nunca, de verdad, abrirlo con, con, un, con un editor y para, para que veáis lo que hay ahí. Está ahí el usuario de vuestra base de datos, eh, el, el nombre de la base de datos, la contraseña. Están la, los salts, que son unas líneas eh, que lo que van es protegiendo también nuestro golpe. Y simplemente. Incluimos esto. ¿Qué le estamos diciendo? Que se desactive la edición true. Cierto, sí. Puedes ponerlo false también, pero bueno, ¿para que va a meter esa línea si le va a poner false, no? Pero true. Hombre, esto va, va a ocurrir una cosa que dentro de la administración de tu WordPress, eh, donde en, en, en apariencia, donde tenías la opción de poder editar, ha desaparecido. ¿vale? Tú tampoco desde tu WordPress vas a poder editar ni los plugins. Ni, ni el tema, ¿no? Tendrás que hacerlo o descargado o, o desde algún administrador de archivo que tengas tu hosting. A mí me gusta tenerlo desactivado, porque yo mis tengo mis plugins, si los tengo que tocar, yo los toco en local en un entorno seguro, ¿me entiendes? Y luego cojo, pues, lo subo y ya está. No tiene más. Más cositas. Archivos que se pueden borrar de WordPress. El RAIDME HTML. Este siempre viene por defecto de WordPress. Este, el Remy lo que dice es, eh, es WordPress, ¿no es versión 3.8. ¿Vale? El hacke va allí o Jambi a ver, REMI.html. Y le salen ahí todos los que hay. Versión 3.8, versión 2.6. El tío se pone las botas, ¿me entiendes? Entonces, muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es coger y borrar este archivo. Este archivo no sirve para nada, ¿vale? El archivo xmlrpc.php. Ataque de fuerza en bruto, porque antes iban al login, pero es que ahora estos también atacan eh, para intentar entrar a tu WordPress a base de esto, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿vamos más de tiempo? Sí, bueno, pues ahora, ahora corto. Eh, yo lo borro. Hay plugins que lo utilizan, por ejemplo, Jetpack. Pero Jetpack la utiliza para la primera conexión. Yo utilizo Jetpack muchas veces. Entonces, yo lo que hago, pago la primera conexión, venga, tome, funciona tú, se conecta bien con WordPress, pum, las redes sociales, todo el publicice he terminado bien. Hasta luego, Luca, lo borro. No sé si, pa, a ver, si estás publicando desde, yo qué sé, enviando un email y eso, también le hace falta ese archivo. Pero si no lo haces, lo quitas, ¿vale? Yo prefiero muchas veces bloquearlo desde el servidor las peticiones, ¿eh? ¿Vale? Porque eh, pueden seguir llamando aquí y el problema que tiene WordPress es que hace, un, hace un, una relectura y se te va al index. Entonces, un huevo de petición en index, ¿sabes? Y puede llegar a recargar. Casi mejor hacer un bloqueo desde el servidor con alguna regla personalizada con most security o algún otro tipo de firewall. Igual aquellos maravillosos plugins. Bueno, a mí me gustan estos tres, ¿vale? Principalmente este. Y tiene una explicación. O tiene varias explicaciones. WordFence, prácticamente lo conocéis todos. Sucuri, más o menos. Y Ninja Firewall. Ese para mí es el gran descubrimiento. De hecho, está como patrocinador del evento porque yo se lo dije, oye, estamos haciendo esto y es que me encanta tu plugin. Y además he comprado la versión, pero porque es que es estupendo. Mucho mejor, incluso más, mucho más rápido que los otros. Lo típico de WordPress. Bueno, pues WordPress te hace un escaneo de antimalware, te compara los archivos, te busca eh, si te han colado código, te permite restaurarlo. Eh, la restauración del archivo, pues si se difiere, por ejemplo, de un plugin que está en el repositorio oficial de WordPress, te permite restaurarlo desde allí directamente. Te permite ver las versiones que tú tienes y la que están en, en pantalla completa, en partido, te permite ver la, la versión que tú tienes y la versión que está en el repositorio. A lo mejor es un TXT que han cambiado un, algún, algo de la descripción, no es importante, pero más o menos por lo menos te permite ver y cuál problema hay ahí. ¿no? Eh, puedes bloquear bots, lo hace automáticamente, aunque a mí me, me gusta diferenciar qué bots bloqueo y qué no, WordPress bloquea bots. Se queda ahí. Eh, bloquea ahora mismo IPs por rango eh, IPv4. Y últimamente, esta semana pasada, me metió IPv6 y rangos también. O sea, rango estamos hablando de donde empieza una IP hasta donde acaba, todo ese rango de IP que hay ahí. Pero claro, eso hay que tener cuidado si bloqueamos un rango. Nos podemos estar bloqueando a gente que no tenemos por qué bloquearla. Lleva el doble factor de autentificación. Yo no lo activo, porque como lo hago manualmente, pues no lo activo, pero lo lleva. Tampoco encima voy a poner un plugin extra para eso. ¿Para qué? bloqueo por países a mí me parece muy interesante te hace una auditoría de contraseña me parece muy interesante la, ne la network de Warfare está muy bien porque si tú eh, word en tu, en tu instalación bloquea una ip y tú tienes activado de que participar en la network de word manda la información a la network de ellos y esa ip ya la va a bloquear con todos los que tengan activado eso y están dentro de word me parece interesante protege de ataque de fuerza en bruto tiene la opción de caché, Falcon, a mí me gusta, funciona bastante bien, porque además es, es simple, incluye la protección de directorios, ¿vale? Lo que hablamos antes manualmente, pues lo, esto es lo único que hace que dice protegerme, no sé qué, te crea el HT hace el solo. ¿Eh? Y bueno, te avisa de las actualizaciones eso, mola, porque eh, te va haciendo un escáner un, un eh, diario, por lo menos en, en el de no pago. ...y te avisa si hay una actualización de plugin... Eh, ...o una actualización de WordPress... ...te manda un email y eso... ...y bueno, ya por lo menos sabes... ...que tienes que actualizar algo, ¿vale? Sucuri. Sucuri... ...esta gente está bien, este plugin está bien... ...pero bueno esta gente lo que quiere vender es su WAF. Lo que pasa es que su WAF a mí no me convence del todo, ¿vale? Pero bueno, esto hace lo mismo... ...te hace un escáner de anti-malware... ...te avisa de las modificaciones de, 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 de archivos... ...te avisa de si alguien se ha logueado... Te oculta la versión de WordPress, ¿cómo haces? Elimina el HTML. O sea, tiene una zona que se llama Hardening, en donde tú le vas a decir Hardening esto, Hardening lo otro. ¿no? Y le vas dando pum, pum. Yo recomiendo leer antes de darle al Hardening, pero es muy sencillo. Y luego los Hardening te hacen. Proteger el directo de download, el welcome le incluye, te chequea la seguridad de, lo, de los SAC, de, la, de, la, de las claves de seguridad que van en el, en el config, eh, te elimina en solo clear, a mí es HTML, o sea que tampoco te tienes que meter por FT, tú le das aquí y te lo borra, ¿no? Es cómodo, ¿sabes? Hace lo mismo que habíamos hecho con código, borraba manualmente y te lo hace aquí a golpe, Bo bloquea acordáis? La edición de tema y plugin, esto lo único que hace es incluir la línea que yo he puesto antes. Lo que pasa es que lo hace automáticamente, ¿vale? Check que al prefix de la base de datos va a decir, oye, estaba utilizando WordPress", y te sale un warning, ¿no? Cuidado al cambiar el prefix de la base de datos, ¿eh? que luego hay que corregir también la ruta. Borrar el archivo error, error, error log, ¿sabéis? O sea, normalmente cuando WordPress genera, ahí algún fallo o alguna historia, genera un archivo que se llama error log. Entonces tú ahí puedes ver... Eh, y te dice la, la línea, ¿no? Es el tema, es el plugin, no sé qué, no cuánto. Entonces tú ahí ya puedes ver cómo poder solucionarlo. Pero también es un archivo que es público y puede tener acceso el hacker y ver dónde falla y colarse, ¿vale? Entonces, importante el archivo rollo, -roll, borrarlo manualmente o con esto. Eh, herramienta de post-hack, eh, que lo que te hace es el reseteo de las claves de seguridad, salt eh, eh, te resetea la contraseña y los plugins también te los puede resetear, te los puede poner a cero. Eh, vamos rápido. Ninja Firewall, WAF. ¿Qué es un WAF? Una pues aplicación Firewall. ¿En qué se diferencia Ninja Firewall de los demás? Yo visito un WordPress y del WordPress salta el plugin de seguridad. ¿Qué hace Ninja Firewall? Yo voy a visitar WordPress y antes de que me deje ver WordPress está el WAF delante con una serie de reglas de seguridad y me filtra. Ojo, no recarga nada no recarga nada, es un plugin liviano, ni te enteras. Y lo bueno que tiene es que antes de que llegues al WordPress, está el plugin. Y los otros es, llegas al WordPress y después está el plugin. Ojo, que es una diferencia muy importante, ¿vale? Entonces, estadísticas de de hack, comparado de archivos, prácticamente hace un Firewall con múltiples opciones, es que es configurable el Firewall, o sea, tú vas a tener una serie de opciones, que no voy a poner aquí, son un montón, pero te permite... Cosa que no hace Warframe tiene sus reglas ahí. No, no, este te permite, te permite. Las políticas de Firewall igual te permite cuándo, cuándo, a quién, cuántas veces. Eh, bloquea los bots automáticamente y además en el de pago, que es el que yo uso, puedes seleccionar qué bot. Sí, qué bot, no. Está fenomenal, a mí me encanta. Eh, eh, bloquea los onloads de archivos. Nadie va a poder subirte. No, por lo menos la regla nadie va a poder subirte ojo intento de subir archivos a WordPress es que no lo veis porque nada os avisa con esto lo veríais la línea de código intento de subiros archivos para para sabes para qué, te checa los archivos la doble autentificación volvemos a lo mismo para que quiera un plugin de bloqueo de países que sería lo mismo que hace WordPress los protección de los headers, headers. acuerda las tres líneas que dije este plugin ya incluye esa protección que tú activas y aunque, tú, eh, aunque no hubieras tenido el patch de actualización de, de seguridad de WordPress, los protegía a todos este plugin este plugin a mí me encanta eh, te da lo, los logs del Firewall y además si quieres tienes un log en vivo, es decir tú puedes ver quién te está visitando y qué está haciendo pum 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 pum, puedes ver hasta los bloqueos es alucinante, puedes editar las reglas de seguridad, oye si tú encima manejas, te permite editar las reglas de seguridad, los otros no te dejan tienes que hacer lo que ellos quieran esto es lo otra de las cosas que me encanta actualización automática la de las reglas de seguridad o sea esta gente tiene un soporte técnico estos son son de Indonesia tiene un soporte técnico alucinante y saben un huevo además y esta gente uh, vulnerabilidad en el plug y no sé qué desarrolla la las reglas de seguridad y te actualizan automáticamente y te mandan un email Actualizadas las reglas de seguridad súper bien porque es que te está poniendo sabes te está protegiendo antes de que sea el cero de. 6. Vale. Ataque de fuerzas bruto, eh, protección de directorio, las notificaciones que te avisa Y lo siempre, el doble factor de, de autentificación, que además lo tengo dos veces, me acabo de dar cuenta. <laughs> vale. Pero, <laughs> vale, seguridad para, no, no, para paranoico. Bueno, esto ya lo digo así: un paranoico diría: vamos a ver, yo quiero un servidor que tenga Mod Security. Con reglas de seguridad personalizadas para WordPress. Yo me conozco una empresa que, que lo ofrece en todos sus servicios, no tiene no, no más pistas. Y además, todo tener un doble firewall y además, un servidor con Linux malware detect. Sabes que un, un anti malware que corre todos los días y de tener detectar algo lo bloquea, por ejemplo, los cristos PHP. Además. Si lo queremos hacer todavía más, más protegido, lo vamos a conectar a Club Fair, que es un CDN, ¿vale? Con lo cual se va a ir la petición allí que está cacheada, y allí también hay otro otro WAF. Otro o sea que ya estamos poniendo otra barrera más. Y luego, además, le endiñamos el Ninja World, el security Security o Warframe. Cosa importante? Totalmente compatibles. Ningún problema uno con otro. A mí el que más me gusta es este. Pero yo pienso que los tres van juntos perfectamente, no chocan y son totalmente compatibles. A mí me parecen fenomenales. De tiempo fatal, ¿no? Recursos para esta guardia. Aquí nos damos de alta, ponemos nuestro email, nos envía un email de, de los plugins vulnerables. Van sacando la base de datos antes de que sean públicos. Está muy bien porque respetan el disclosure. Solamente se lo envía a la gente que está registrado. Si te interesa, te van enviando información. El blog de, so de Suguri, los de Suguri, publican artículos muy interesantes sobre las vulnerabilidades. Si les gusta esto, plugins que podemos tener en nuestro WordPress que nos avisan de qué plugin vulnerable hay o que ya no están en el directorio oficial de WordPress. Tenemos estos dos links. Hay muchísimas cosas más. Yo lo quería poner aquí un poco reducido, más o menos, de, de más o menos como podemos estar día. Y muchas gracias. Otra. Venga, ¿alguna pregunta o nos vamos a tomar que Una ¿Alguna, ¿Alguna pregunta? una pregunta? Habrá en ese, pero que las dejo sin respiración. Tanta seguridad, se nota que la apasiona el tema ahí, ¿eh? de seguridad, de seguridad. A ver, ahí tenemos una. A ver. Buenas. Eh, ¿Por qué no están integrados más códigos de seguridad dentro del código de WordPress? Porque uno tiene que hacerlo... Buena pregunta, buena pregunta. Me la han hecho muchas veces y es complicado de contestar porque cada... Eh, WordPress, una de las cosas que tiene es que cada uno... Eh, es código abierto para que tú. Es que la regla que te puede venir bien a ti le puede venir mal a otro. De hecho, la de Saint Origin, la de los frames, la han incluido hace poco porque es la última vulnerabilidad que, que hubo. Ya la tenía, pero la han tenido que retocar, ¿sabes? Entonces, cada, cada instalación es diferente y única. Entonces, las reglas que a mí me pueden ir bien te pueden ir mal a ti. Por ejemplo, la que he explicado yo, la de, de, la de los frames. Pues por ejemplo, a lo mejor no vas a poder ver tú en el frame de Google Analytics, yo aviso. Más o menos yo he puesto las reglas mmm, que más o menos se puede ser estándar para todos, ¿sabes? Que yo lo tengo en muchas aplicaciones y no, no hay problema, pero es posible que a lo mejor, en uno de los Jardines de, de, de WordPress, por motivo que tú seas, eh, tengas un archivo PHP en la carpeta Upload, entonces con esa regla no va a funcionar. Hombre, lo lógico es que no tengas un archivo ejecutable en la carpeta de un lado, ¿no? Y, y si hay algún plugin o algún TEN que lo incluye, mmm, son unos chapuceros, esa es mi opinión. Pero si sí es cierto, hay gente que me pregunta esto, pero es que cada instalación, mmm, las necesidades de cada uno son diferentes. Una regla me puede venir muy bien, y ya, pero a lo mejor este se está cargando tu galería de imágenes. Por eso queda eso un poco abierto. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una. Para no va a Pedro. Uh, uh, hola. <laughs> ¿Todo? Antonio le temo yo, porque Antonio va y mi mano. Vamos a ponernos para allá, que si no no. quedamos. Si no me lo hace, me si la invento. No. Lo no es muy sencillita. Eh, siempre hay alguien que está comenzando en WordPress. Si tú instalas uno de estos plugins y estás protegido, ¿qué ocurre cuando lo desinstalas o lo desactivas? Parece una tontería, pero a mí me ha pasado. Hombre, que, que, hombre, para empezar, que te quedas desprotegido. O sea, ¿Sabes? que no, no lo instalo, lo pongo en marcha y parece que eso, como si lo hubiera puesto una vacuna después cuando lo pongo pasa nada. No, 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 nada. no, para nada. O sea, en el momento que dice bueno, algo residente se suele quedar en, la, en las tablas de, de, la, de la base de datos, pero eso es otro tema. Pero evidentemente esto no es una vacuna, que Ajá. te lo pongo me lo, eh, y ya está, y estás protegido hasta, hasta la, la segunda que te toque, ¿no? No, no. Eh, si tú desinstalas, pues evidentemente pues, lo que hace el plugin es eliminar todas las reglas de seguridad que ha puesto ahí. O sea, por ejemplo, el WAF, eh, el Firewall, si tú lo tienes instalado, pues funciona. Si tú lo desinstalas, pues ya no tiene reglas de seguridad, ya no hay protección. Te lo digo, porque lo típico de los novatos es que hacemos caso a la mayoría de los plugins que nos recomiendan, los probamos y después llega otro consejo y dice, tu web va muy lenta porque tienes demasiados plugins. Y dice, bueno, este ya como vacuné mi instalación, lo quito.